La entrevista. Los Seguros de Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19. Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se pueden a tocar y salen. Una banda de historias. Es la diferencia entre ser un músico, de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa. Antes que nada, volvimos al ruedo. ¿Cómo es esto de esta nueva etapa, de esta nueva modalidad, se podría decir, ¿no? Porque estamos inmersos en la cuarentena por el virus, por el COVID-19, pero hay que meterle onda. Y yo le pongo onda desde que armamos una pizza hasta cuando toco el bajo en los teclados o canto. O doy clases por Skype. A todo, pero bueno, del lado de lo compositivo me agarró justo saliendo de mi ex banda y empezando, no me iba a quedar quieto, como vi que era para largo, empecé a componer primero en abril empecé a componer, a rearreglar temas viejos míos que hacía con otra banda, y bueno, a delimitar un poco el nombre de este proyecto, qué formación quería. Pero bueno, al no poder juntarme con otra gente por la cuarentena, terminé grabando todo yo. Así es, sería como unipersonal. Sí, de todas maneras, hay un apuntado ya en el proyecto, que es David Vera. Él grabó tres solos de guitarra en temas retazos, en No sé quién sos, que lo sigo haciendo, y en Resucitar, que es un tema nuevo. ¿Y por qué? Acá estoy escuchando, está de fondo un poquito la música de lo nuevo. ¿Por qué el tema? ¿Por qué el tema Urge? ¿Cómo salió? El tema se llama Urge por una canción que se llama Urge. Porque bueno, con antes hablamos siempre de manija, y como que lo intelectualizó un poquito la manija y le puse Urge. Urge de urgencia, urge de que a muchos nos urge encontrarnos, ¿no? Ante todo esto. Y con parientes, familia, amigos, nos quemamos una guerra en grupo. Así que bueno, la urgencia de tocar en público, nada, surge esto de Urge. ¿Y Urge es un sinónimo para vos de desesperación? ¿O Urge es un significado de tengo ganas de hacer algo, pero paciencia? Urge es de urgencia, de maneja, de ya. Entonces, por eso tratamos de paliar, como paliativo, la música, grabar en casa. Se pueden hacer un montón de cosas igual, Yo, qué sé yo, gracias a Dios, se me ocurren todo el tiempo cosas para hacer y para inventar. Por ejemplo, en este disco, yo no tenía guitarra, no tengo guitarra en mi casa. Tengo un teclado, se escuchan los teclados, los samples, el disco. Tengo un bajo. Y guitarra no tenía, y dije, ¿cómo toco la guitarra? Entonces el bajo, un equipo de guitarra virtual, la guitarra está afinada con una octava arriba del bajo. Entonces toqué el bajo con acordes, desde el 12º traste, y sonó la guitarra. ¡Voilá! Como una especie de experimento, se podría decir. Sí, hay cuestiones experimentales, industriales, qué sé yo, hay un poco de todo, ¿no? De seguir emparentado al rock pesado, pero por ahí es un poco claro. Acá estaba viendo, acá en YouTube, que está subido el material, que la gente, todas las que quiera, la que está interesado, puede ir a verlo. Tengo dos preguntas rápidas que se hacen siempre. ¿Por qué el título se lee Sail Lover? ¿Se cree Sea Lover? ¿Cómo sería? Mirá, mi ex banda era Tai. En realidad es Sail Lover, pero vamos a decir Sea Lover acá, ¿sí? Lo que hay, decimos Sea Lover, en realidad era Sail Lover. Así que bueno, ahora también lo vamos a castellanizar y lo vamos a poner Sea Lover. ¿Y por qué, Tito? Ya que estamos de paso, la hacemos completa y... ¿Por qué?
¿Por qué el título? ¿Por qué el título? ¿Por qué es I Lover o Sea Lover? Y en realidad es un juego de palabras, porque el nombre, si lo creen, es mío, de la otra banda, pero no quería usarlo porque quería cortar un poco con todo lo que se venía, menos con la manija, pero por ahí también por respeto a los chicos, así que decidí juntar Silo, si lo creen, de Sea Lover, con Ver de versión, viste, en informática Ver es versión, y va a ser Silover 2.0 con XY. Le cambié la XY por PXI y quedó Silover. Mira, está bueno porque es un nombre que tiene como, es un nombre que tiene una historia, no es un nombre común, o sea, está bueno. No, qué sé yo, por ahí se me ocurre el nombre en inglés porque, no sé, en castellano poniendo ahí a para Hard Rock ponerle el cuarto de salchichón con jamón a la banda. medio kilo de paleta rock and roll, viste. Comunicado. Nada, qué sé yo, no. Soy muy. Me cuesta elegir un nombre. Me cuesta que me suene en mi cabeza aceptar. Para las canciones pasa lo mismo. Cuando me escucho la voz, me pasa igual también cuando grabo, viste. Es complicado escucharse uno mismo. Igual con lo que peor me pasa es con la imagen. Yo con la primera banda que grabé con otras bandas videoclips. Pero con la primera que lo saqué y todo fue con Silocaín. Y me gusta un montón verme. Digo, ¿qué hago ahí? Yo no soy Ricardo Darín, me parece. No se quiere aceptar, ¿viste? Es que no te aceptás, o sea, yo me lo veo y digo, qué pelotudo, o sea, ¿qué hago ahí? Revoleando el pelo. O sea, cuando estoy tocando en vivo está buenísimo. Pero no me digo que vos estás haciendo playback. Y la verdad que me siento un gil, pero bueno. Es la forma de hacerlo. Claro, como que te dicen, hacé como que tocas la batería o hacé que cantás. Totalmente, es que es así. Ponés el tema de fondo, ponés el tema y tocas arriba. En muchos videos, no teníamos equipo de audio para llevar el lugar, terminábamos tocando con la música del celular, re bajito, y a mí no me llega. O sea, no tengo ganas de revolear el pelo por escuchar la música en un celular. Pero bueno, nada, terminás haciéndolo, terminás saliendo un videoclip, pero bueno, es por ahí lo que más me cuesta, más que los nombres, es la parte de imagen. Es porque en realidad la imagen es lo que impacta más. Más hoy en día, que sí o sí tenés que grabar video, qué sé yo. Por ejemplo, este disco primero yo lo saqué en YouTube, porque es donde más llega. Y ahora creo que el lunes o el martes sale en plataforma, ¿viste? En Spotify, iTunes. Pero bueno, es la forma. Bueno, el diseño, quiero decir, que siempre lo digo, el diseño del arte de tapa del disco lo hizo Dayana Bejarano, así que bueno, un saludo a ella también. Genial. Vale, ¿tenías alguna pregunta para hacer? Sí, Flavio, ¿cómo andás? Tanto tiempo. ¿Cómo no sale bien? Creo que la última vez que nos vimos fue en el Aguanta el Rock. Nos vimos en el Aguanta el Rock, es verdad, en Underground. Exactamente. ¿Cómo viene siendo? ¿Cómo ves la recepción de este nuevo proyecto? Sé que estás haciendo una linda gira por los medios. Sí, recién va una semana de que lo subí y ya tiene 800 visitas o un poquito más en YouTube, que para un proyecto nuevo y de heavy metal es un poco que está todo bien, ¿viste? La gente me ha felicitado, muchos. Estamos haciendo una gira por radios, tuve una nota el diario El Día, y está saliendo en radios de todo el país, así que hoy hace un rato grabé una nota para Arriba el Telón con Mariana Cinelli, así que bueno, y bueno, ahora estoy con ustedes, ¿sabes? No pueden faltar por los impuestos. En esta versión de videollamada que gracias a la cuarentena nos tuvimos que adaptar todo con las nuevas tecnologías. Sí, totalmente. ¿Y cómo fue en tu caso la adaptación? Siempre dijiste que no te llevabas bien. Mira, con el tema de la videollamada mucho no me gusta, pero me tuve que adaptar porque los pocos alumnos que tengo de canto, los tengo por videollamada. Entonces, de alguna
cuarentena porque me la veía venir. Y nada, doy las clases por Skype. Ahí está. Yo creo que es cierto que lo que se dice, que hay unas personas que les cuesta más el tema de la cuarentena, que hacen encerrados porque tenían la manía de salir todo el tiempo, y otras personas que tal vez les cuesta menos, porque dice, por ahí yo me quedo encerrado y ahí me pongo creativo, pienso temas, toco la guitarra, toco instrumentos que por ahí nunca toqué y me gusta. ¿En tu caso sería así? ¿Que no, te costó menos? ¿O te dan esa ganita de salir, de decir, quiero ir a la plaza a tomar mate? Es que yo no salgo de eso, yo no salgo de eso. Yo estoy nervioso, madre mía. Todo el tiempo. Nada. Y muerto todo el año. No voy a una puta pileta, no. Cero sol. No es que me veas recontra pálido. No, la verdad que no me costó nada, no me costó, y no me costó en lo psicológico tampoco. Instrumentos que no toco, yo no me considero tecladista, porque bueno, estoy entrando en si lo caí en algunos proyectos, toqué los teclados en estudio, pero le estoy entrando un poco más y me gusta. Y bueno, voy a empezar a tocar la gaita también. No, mentira. ¿Te imaginás con una gaita en el mercado? Y la falda escocesa. Y con respecto a tocar, ahí sí te dan un poquito de ganas de volver al ruedo, de salir de tu casa y sí, para ir a un lugar y tocar. Sí, eso sí, me encanta. Yo creo que es cuando justifica el laburo del estudio y me recopa, pero bueno, no se puede, hay que guardarse por una cuestión sanitaria. Que nos está haciendo bien, porque vamos bien, ¿sí? Uno huevo bárbaro los dirigentes, ¿no? Que se animaron a poner la salud por sobre la economía. Y bueno, nada, aportando con el acuerdo, estoy de acuerdo. Pero sí tengo una manija por tocar en vivo terrible, por ensayar, por tocar en vivo. Además, nosotros ahora, yo tenía fechas marzo, abril y mayo, y se bajó todo. Y un par de lugares me las rearreglaron, reprogramaron para septiembre. Yo creo que en septiembre no va a volver esto. Así que. Va a volver el año que viene. Así que bueno, se reprogramará, pero bueno, seguramente va a haber los lugares de siempre, los clásicos, ¿no? Hay lugares que cerraron en enero, hay lugares que cerraron como, no sé, Colibrí, Underground, La Guerrería. Lugosi, así que quedaron los clásicos, Pura Vida, Rey Lagarto, Los Lobos, Lumpen. Y sí, lamentablemente el tema este de volver a empezar, a veces no se puede volver a empezar. No, es complicado, venía complicada la mano y con todo esto, imagínate que un boliche que en el céntrico te paga alquiler, ¿cuánto paga alquiler? 60 lucas por ahí. Más o menos, sí. Sin abrir más los empleados, bueno, ¿cómo hacer para abrir, sin abrir la cortina, tener un ingreso y seguir pagando eso que venías pagando? Porque se pospone el pago de los alquileres, se pospone, digamos, todo el tiempo hasta que termine la cuarentena, se te acumula todo. Si estás pagando 60 lucas, 4 meses son 240 lucas. Yo en mi casa, yo alquilo acá y vivía al día, porque. Aparte, me quedaron algunos alumnos, y están empezando más alumnos, mira, de esta manera, virtualmente, alumnos de tanto, pero yo hacía sonido también, de jueves a domingo, eso se cortó, hacía calibración y mantenimiento de instrumentos de cuerda pulsada, se cortó, grabé un par de bandas solistas, se cortó, o sea, todos esos ingresos se me cortaron, se me cortó un montón. Así que bueno, no quiero pensar a la gente que por ahí tiene, que también vive al día, pero un proyecto más grande como alquilar un boliche o alquilar, no sé, un centro cultural. Es importante mantenerlo. Aunque hay políticas estatales, No, volviendo un poco a la parte musical. Sé que es difícil en esta cuarentena ponerse
metas, pero ¿cuál es el sueño que tenés con Sailover? ¿A dónde querés llegar? Mira, ahora, este año, si no se vuelve a... Ahora es promocionar este laburo. O sea, promocionar en Instagram principalmente y en YouTube y plataformas. Todo virtual, obviamente. Seguir gira radial, medios. Cuando se vuelva a tocar, tocar en vivo lo más que se pueda. Pero si este año no volvemos a tocar en vivo, yo creo que para septiembre, octubre, noviembre va a haber otro EP. Con otros cuatro o cinco temitas que ya estoy planeando, ya estoy grabando, haciendo maquetas, así que va a haber otro laburo que va a ser, digamos, fomentado de esta misma manera, en los mismos medios. Vamos a estar con los opuestos de nuevo, y nada, creo que se va a armar un equipito de trabajo también con la gente que ya trabajé para este proyecto. Y bueno, nada, de a poco cada uno de su casa va poniendo y vamos a ver qué nos depara el futuro, el destino. Decino las redes de Sailover, así la gente te empieza a seguir. Bueno, Sailover o Sailover se escribe, para que sepan buscando en redes, P-S-L-L-O-E-R. Sailover, lo encuentran en Facebook e Instagram como Sailover Rock, todos juntos, Sailover Rock, ¿sí? Síganme, no los voy a defraudar, síganme en redes, suscríbanse al canal de YouTube, busquen Sailover y lo van a encontrar en YouTube en todos lados, escúchenlo, pónganle play y compartan que me recontra ayudan. Perfecto, listo, agendado. Tiró toda la data, está bueno, me gusta. Acá estaba de fondo un poquito hacer el disco, que tiene 20 minutitos, o sea que está bueno, la gente que quiere escuchar algo bueno, algo nuevo, ahí tienen Sailover o Sailover, está buena la propuesta, y que la gente ahora que está en cuarentena, entra a YouTube, va a ver un video antiguo, va a ver, no sé, una serie antigua, que ponga Sailover, escuché algo nuevito que está bueno. Está bueno. Gracias por la buena onda. Sí, la verdad está bueno para aprender cosas, para mantenerse, ¿no? Con activo y el arte te como más allá de la música, me gusta hurguear en la vida íntima de nuestros entrevistados. Además de la música, ¿qué estás haciendo? ¿Mirando serie? ¿Haciendo ejercicio? Mira, eso sigue casi todo igual. Estoy tres veces por semana hago ejercicio porque si no ruego. Hago ejercicio en casa. No, no me gusta ir a gimnasios igual, aunque estén abiertos no me cabe, ¿viste? La mente de los gym. Así que en casa siempre entrené. Eso sigue igual. Estoy cocinando más, amasando más y estoy mirando un par de series. Sí. Mi nombre. Miré una serie que se llamaba Hola. Hola. Claro. Lo miré por la década del 90. Hola. Es una serie de Netflix. Después miré. ¿Qué más miré? Pará, ¿eh? Una que se llama Zona Blanche, Zona Blanca, que es francesa, y ahora estoy en el mundo Glitch. Mira, ¿va para el lado del suspenso o para el lado de la comedia? ¿Qué es lo que te gusta? Para el lado del suspenso. Siempre. La verdad que me gusta la comedia, pero estoy más para el lado del suspenso ahora en esta cuarentena. Como estamos en suspenso. Claro, pero, ¿y a una película, a una serie de cuarentena te generaría la atención? ¿Me ha ocurrido? No sé. Miré esas tres y película el otro día miré una que se llama Misión de Rescate. O sea, soy muy. No soy muy intelectual en el cine, ¿eh? Miro raja o ponete. Es normal. Me gusta que haya tiros, explosiones, que no haya que pensar. Sentir algo así y ver cómo se matan, salta la sangre por el monitor.
Ahí está, ahí está. Así que no, está buena la. Queremos sacar al aire, no, porque todavía no es al aire, pero una entrevista para ver cómo estabas vos, cómo pasaban las cuarentenas, cómo. No cómo se puede sobrellevar, sino cómo se puede llevar esto. Porque hay gente que la está pasando muy mal, ¿viste? Entonces nosotros es como poner un granito de arena para que la gente del otro lado se divierta un poco, se ría, la pase bien, ¿viste? Porque nosotros en el fondo somos personas que queremos que la otra persona se ría. Ya nos ve la cara y se ríe la gente, o sea que, bueno. O se asusta. Pero te queremos agradecer, en serio. No, por la buena onda de siempre, por recibirme siempre con todos mis proyectos y mis locuras. Y bueno, nada, a la vuelta nos tengo que estar allá en el piso del programa. Y a la próxima hacemos un tete a tete. Ahí está, me gusta eso. Ale, ¿algo más para agregar, algo más para acotar, algo más para inmiscuirse en la vida privada de Flavio? No, ya creo que hemos cumplido con nuestro labor y me parece que lo vamos a dejar descansar un rato a Flavio, que tiene que seguir dando entrevistas. Era famoso el tipo. Obvio. Nos estamos despidiendo, Flavio. No sé si te animás a regalarnos un poco de tu música. Eso queda en tus manos. Algo que vamos a hacer es ver con el piano. Decime si se escucha el piano. ¿Se escucha? Perfecto. Bien, bueno, vamos a ver si puedo hacer algo, ¿sí? Un pedacito aunque sea. Déjame ver la compu. Tengo todo conectado a la compu.